beraien arduraduren impunitatea salatu nahi dugu. Guri presaka eta korrika ona ekarri gaituzte justizia eskartzen duen kamiseta bat eramateagatik. Eta pertsona hauei oraindik etxean daude inolako responsabilitatei aurre egin gabe. Eta deialdi bat egin nahi dugu hiritar guztiei, ba holako denuntziak eta salaketak egiteko. Se va a celebrar un juicio de faltas en el cual en este tipo de procedimientos no hay una instrucción previa, ni una acusación previa, digamos, ni nada. Entonces, en principio no tendría ni siquiera, se celebrará el juicio, se verán un poco los hechos, cuáles fueron, los hechos que ocurrieron, y entonces en función de eso es que el fiscal o la fiscal decidirá si formula acusación o no. O sea, que podría tranquilamente, bueno, nosotros lo que pensamos es que evidentemente aquí no ha habido ninguna alteración del orden público desde el momento que el mero hecho de llevar una reivindicación a una conferencia no es alterar el orden público. La conferencia se celebró y la reivindicación estuvo allí, está hoy aquí y va a seguir estando mientras no se resuelva lo que ocurre con ello. Entonces es muy probable que quede hoy todo, esperamos, porque es que no tendría ningún sentido. Yo creo que ya lo habrán explicado ellos, no tendría ningún sentido que el primer castigo que pudiera haber en torno al asesinato de Íñigo Cabacas, que fuera unas personas que simplemente lo que pedían era justicia. Y entonces, bueno, pues, seguramente hoy mismo, si la fiscalía no aprecia que hay motivos suficientes para hacer una petición, pues hoy mismo puede quedar todo aquí mismo. Si bueno, si no, pues decidirá lo que tenga que decidir la juez. Y simplemente dicen que vieron unas personas con unas camisetas pidiendo justicia para Íñigo Cabacas, y como les vieron con las camisetas, les invitaron a salir. Konzentraziora etorri nahi izan dugu gaurkoan epaituak izango diren bi pertsonei elkartasuna adierazteko. Kezkaz eta lotxaz jasotzen ditugu mota honetako epaiketak, guk uste dugulako gaur hemen epaituak egon beharko lukeren pertsonak direlako Íñigo eraizutenak eta interbentzio hori agindu duzutenak. Ez eta ikusten ari garena da justo kontrakoa. Orain, hiru hilabete betetzen direnean Íñigo Cabacas gaztea ertzaintzaren pilotakada baten ondorioz hil zutela, hiru hilabete beranduago, oraindik ez dakigu ehuneko unean zer zen gertatu zena, ez dakizkigu arduradunen izenak, eta gainera lau pertsonak kriminalizatuak izan dira soilik justizia eta arduradunak mahai gainean jartzea eskatzea gaitik, ez? Honi gainera behitu behar diogu guretzako erabat salagarria eta oro har gizartearekiko irangarria den Barne sailburuaren jarrera. Gai hau argitzeko lanean egon beharrean ari delako bai familia eta bai bere ordezkaritza juridikoa kriminalizatzen eta iraintzen etengabez. Uste duguna da berandu doala Barne sailburuak, aspaldi jarri behar zituela mahai gainean gai honetan arduradunak diren pertsonen izenak eta bere etxerako bidea hartu behar zuela. Eta bere ondorengoari jarri beharko lioken lehendabiziko lana izango beharko lukela poliziaren inguruko hausnarketa sakon bat abiatzarena. Hau horrela ikusita, Bildu Udaltaletik egin dezakegun gauza bakarra da berrestearena, hasieratik aipatu duguna, lehen bailen argitu behar direla gertakari hauek, eta lehen bailen ari garenean ja berandu goaz, hiru hilabete pasa direlako, eta oraindik ez dakigulako ezer, eta berresten gara baita ere orduan esaten genuena, gertakariak oso larriak izan zirela, eta Rodolfo Arezek bere dimisioa eskatu behar duela den baien, eta guk argi eta garbi eskatzen dugu berriro ere.